Y bueno, estamos ya, amigos seguidores, llegando a esta antigua termoeléctrica aquí en Villa de Reyes. Vamos a... Cuidado, 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 Beto. Vamos a empezar a Pasa descender un tren, güey. hacia... ¡Ah, caray! Pasa un tren, güey. Apenas, apenas nos quitamos, amigo. Mira, viene el tren. Viene el tren. Espera, espera ahí, todavía no te vayas. Para mostrarle a la gente que al final... Pasa muy cerca, güey. No, deja, ¿sabes qué? Me voy a quitar un poco, no voy a hacer las de malas, güey. Espérate, espérate. Miren, nos tocó por fortuna recibir el tren. ¡Wow! Ni mandado a hacer, Beto, antes de ingresar al recorrido urbano. Impresionante, güey. Wow, señores. No tienen idea lo que es vivir estos recorridos urbanos. Una producción de Recorrido Paranormal de Beto Cabrera, productor y director. Cris Navarro, productor y director. Qué impresionante, pero bueno, vamos a continuar, Beto, con este descenso a esta antigua agua. A esta antigua termoeléctrica. Ah, güey, me iba a caer, güey. Estamos, señores, viviendo este recorrido urbano para todos ustedes. Está largo, ¿eh? Vamos a continuar nuestro descenso a este recorrido urbano en esta antigua termoeléctrica abandonada en el municipio de Villa de Reyes. ¡Ay, güey, me caigo, güey! ¡Ah! ¡Ah! Vamos, ahí vamos. Es una maravilla. Ay, cola, me caigo. Vivir estos recorridos urbanos, de verdad, señores, señoras, amigos, amigas. No saben, ay, madre mía, me voy. Ah, ya, güey. Ya cuando te encajas como en las piedras, ya estamos del otro lado. Bueno. Wow, no, pues. Te cedo el honor, mi Beto, para... Wow, aquí está nuestro objetivo, amigos y amigas de recorrido urbano. Me agarras, güey, si me voy. Voy a tener que irme en cuclillas. Ah, listo, güey. Ya para está. cerrar el puente. Wow. Vamos a continuar, señores, para todos ustedes este recorrido urbano desde la antigua termoeléctrica aquí en Villa de Reyes. Ah, mira, aquí está el acceso. Esto me imagino que era un río, ¿no? Un río que actualmente... A ver, vamos a ver esa... ¿Algún ahogado? De aquellos tiempos. Qué extraño, ¿eh? Qué extraño esto que se acaba de encontrar Beto Cabrera. Una No me ha cruz. tocado ver nunca, Cristian, la verdad, ser honesto. Un puente, pero de vías de tren, güey. Es un puente, parece un puente de carretera. Sí, parece un puente vehicular, ajá. Pero bueno, es el puente donde cruza las vías, güey.
donde cruzan las vías prácticamente. Laredo, México, del tren. México, Laredo, Es así, mira. Sí, se va a alguien aquí, güey. Me mataron a alguien aquí. Wow. 2016. Reciente. Un joven. Alguien muy joven. 1986. Wow. Unos 30 años, güey. Lo venían a tener aquí porque no creo que en ese entonces hubiera agua, güey. 30 años. Exactamente. 30 años. Yo jugándole al vivo con mi rodilla y me lastimé. ¿Sí? ¿Ahorita? Sí. No me traje el soporte. Quiero comentarles que es la primera vez que ingresamos a este lugar. De hecho, solamente venimos porque nos platicaron de él. Entonces, no sabemos si podemos encontrarnos algún vigilante, algún indigente, algún maleante. No sabemos, pero bueno, vamos a ingresar para mostrarles este sitio que se ve espectacular. Hay que brincar esto. Pues vamos a empezar nuestro recorrido urbano en este momento. Se escucharon cosas dentro. Deja del vigilante, no debe haber indigentes. Sí, y ¿sabes qué? Sí debe haber alguien aquí. Agua limpia. Aquí hay agua limpia. Y hay tubería, entonces aquí hay a lo mejor algún cuidador. ¿Sabes qué? Supongo. Ah, mira. Electra Manuela, dice. Electra Manuela. ¿Y sabes qué? Bueno, si hay gente que viene a cuidar este lugar, las chapas están puestas. O sea, de hecho, porque cuando un sitio te habla de que está en completo abandono, por lo regular las puertas están abiertas y estos tienen hasta chapa y soldadura, entonces sí, de soldar. Son sitios que sí están, debo entender, en resguardo. Mira, estas puertas tienen chapa. Lo que sí me queda claro es que es un sitio que ya prácticamente no hay nada. Esas son recientes, ¿eh? ¿Sí? Ah, sí. No, ni te expongas, güey, no te vayas a lastimar. Mira. Ah, no es cierto. Está, sí, está soldado. Para no poder abrir. Sí, están soldados para no. No, que ya no ingrese nadie. Wow.
Mira, hay otra edificación allá. A ver, vamos a... Sí, pues este, de hecho, cerraron todo para que la gente ya no pudiera pasar. Entonces, mira, aquí hay un, lo que parecía ser un camino. Y también empedrado, ¿eh? Tú decides o buscamos por acá otro camino, por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, aquí se ve un camino. Y aquí se ve otro camino. Vamos a seguir este. Hasta allá arriba que está la entradita. De hecho, acabamos de encontrar este camino de vehicular. Aquí está la termo, pero también estamos viendo otra edificación de este lado. Como una troje. No sé, algún algo galmor que fungió. Siglo XVIII. Bodega, dice 1923. Leto. ¿1923 es lo que dicen estas siglas? Pero allá hay por cómo entrar. Nada más quiero ir acá atrás para revisar el sitio. Sobre todo porque no queremos toparnos con alguien que pueda lastimarnos por estar en un lugar. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay unas cubetas. Pero, sí, yo también creo que sí hay, pero se me hace raro que haya candados. Entonces, me imagino que vienen a lo mejor nada más a darle una vuelta, a cuidar. Ya podemos ingresar por aquí. Siempre. Cuidado, creo que te chamarra. Dale, dale. Ahí está. Sí, es como una bodega. Pero sí creo que venga en este lugar a darle alguna vuelta para... ¿No? Nadie. Es prácticamente la azotea. ¿Por qué abandonaron esos lugares?
yo quiero pensar que esta fue la primera, digo, habrá que revisar la historia de Villa de Reyes, pero posiblemente fue la primer termo en este lugar. Posteriormente me imagino que pasa a ser la que ahora es de la Comisión Federal, que está en la carretera Villa de Reyes, San Luis Potosí, y supongo que esta pues prácticamente, pues no tanto que la dejen en el abandono, pero pues dejó de funcionar, Beto, y pues el tiempo obviamente ha pasado por ella, ¿no? Sí, un lugar también que hemos descubierto y que está interesante para este recorrido urbano, Cristian. Así es. Pues Beto, yo creo que ha llegado ahora sí el momento de culminar. Un agradecimiento enorme para todas y todos los que nos siguen siempre en estos recorridos urbanos. Beto Cabrera y Cris Navarro, esto es Recorrido Urbano, una producción de Recorrido Paranormal. Donde el recorrido se convierte en leyenda. Adiós.